Prueba de cerveza 381. Hoy día seguimos en Paracas y vamos a probar la San Miguel Selecta. Ajá. Que es una tostada extra. Tiene 6.2 de alcohol, no dice cuánto IBU tiene. Tiene 3 maltas, 3 lúpulos. Ah, ya. Sí, 3. Y es una producción, esas son las que te gustan. Es una Märzenbier. Märzenbier. ¿Cómo? Märzenbier. Ahora sí. Producción, venga, va. Programación se va cuando tendría que hablar el idioma teutón. Ah, ¿por qué será? Venga, producción. Me la pone difícil. Casi se tumba todo el kiosco. Hemos lavado el vasito, vamos a ver cómo sale hoy día. La estructura esta que hemos armado acá. ¿Qué tal la estructura que hemos armado? Hemos armado entre todos. Me gusta, entre todos. Él nos trajo a Paracas, más o menos. Ahora sí. Ay, producción, mira, el vaso está limpio. Oye, está limpio. Qué bonito, se ve mal. Ahora sí, no se pega ni una burbuja. Está limpio el vaso. ¿Quién vino? Alejandro y... No, Johnny Bravo. Ya, es un color ocre, ¿no? Sí. Es un ocre transparente. A ver, sí. Así, de una. ¿Cuál es una Märzenbier que habíamos probado? Ni idea, pero debe estar rica. La Mau de Barranco Beer Company. Recontra chorado. Que la probamos en el mismo local, ¿te acuerdas? Sí, estaba rica. Märzenbier. Ya tenemos el color, está chévere y no, el aroma realmente a cerveza, ¿eh? nada especial. Producción, ¿trajiste pilsen hoy día, no? No, programación de nuevo se lo dio a la segunda terramosa. ¿Para qué los trae? Y la terramosa se lo dio el chofer. Bueno, dado que no podemos hoy día refrescar, así a capela. Vamos, a lo nuestro. Rica, ¿eh? Sí, hecho. Está rica. Justo estaba viendo a mi bate, también estaba pensando que estaba rica, pero no, la cerveza tiene, a ver, un cuerpo. A ver, ¿estás hablando de mi bate o de la San Miguel Selecta? Un poquito más arriba que ligero. Un poquito más arriba que ligero, sí, sí, sí. No, un cuerpo escala de ligero más, y medio, digamos, sí, sí. Escala más. No, Takuchi no. Escala Takuchi en cerveza no hay. Hace 15 años de repente tenía una escala más. Sí, claro. Ahorita. Tampoco tanto, hace 10. Hace 10. Por favor, es cerveza. Concentramos. Cuerpo de ligero para medio, por ahí, un sabor bien maltoso, esa malta que dice tiene 3 maltas bien tostadas. Efectivamente, están bien tostadas, están bien ricas. Está tostado de quemadito, ¿eh? Tipo tostada de pan tostado de molde que se te pasa la tostada y está negrita. Así está. El lúpulo, los 3 lúpulos, la verdad que están ligeros, ¿eh? Porque... ¿Sí? La verdad que está bien ligero porque el sabor que le siento de lúpulo, no, más protagonista es el malteado en este caso. Y acuérdense que al tener, lo que hemos dicho, de 3 maltas tostadas, son 3 tipos de, puede ser cebada, trigo y algún otro, avena, porque si es una Märzenbier, producción, Märzenbier. Cerveza en marzo. ¿Y qué son las cervezas en marzo, producción? Es la cerveza que se hizo al final con todos los granos que sobraron. Así es. Hicieron ahí una ¿todos una esos chanchita. Granos qué se hacen? Se... Mal... Se maltean los granos, así que hay malteado de trigo, malteado de cebada, malteado de qué más puede, de maíz, todo se maltea. Entonces son 3 granos que tienen malteado, no sé cuáles son. Producción, seguro entre los datos los va a tener. Su maltín volar también le pusieron. Producción, datos, por favor. Datos. Nuestros amigos de Birrapedia dicen que es Samil Selecta, anteriormente conocida como Selecta 15. Ajá. Rescatada por los maestros cerveceros de San Miguel para disfrutar hoy de un clásico. Se reinventa con una fórmula mejorada y una imagen más moderna, respetando la esencia del original Selecta 15. Excepcional aroma y sabor intenso, cuyo secreto reside en la combinación perfecta de variedades de lúpulos centroeuropeos y 3 diferentes de malta. Aroma sí discrepo porque nada especial, la malta sí. Es más, acabo de leer producción que dice, acá en la etiqueta, dice la cuidada selección y tueste de 3 maltas junto con 3 lúpulos centroeuropeos, dijiste producción, ¿no? ¿Con qué? Centroeuropeos. Confieren al sabor intenso y hacen a la Selecta una cerveza de maduración en bodega llena de matices. Ya, mira, dice, nuestros amigos de cervecistas dicen, en apariencia es un dorado intenso, ámbar dorado intenso. Sí. En aroma ponen malta de cebada, son predominantes. Ya, siempre es predominante la cebada. Notas de caramelo y naranja. Y de manera más leve, frutos secos. Bueno, esto ya sabemos que estos son los... Naranja podría ser, ¿ah? ¿Sí? No es cítrico, pero sí naranja.
Ya. Y en sabor... ¿Hay programación? Balance equilibrado de caramelos y amargor que recuerda a las resinas de pino y plantas verdes secas. O sea, la resina de pino no tiene locos. Sí. Retrogusto amargo y frutal, le dice. Le sientes un retrogusto amargo y frutal. Amargo y frutal. El amargo sí. El frutal no. Ya. A ver, producción, tú. Uy, rico. Rico. Bien tostadita, bueno. Exacto. En estas de acá, lo resaltante siempre es el sabor tostado de la malta. De la malta. Sí, el malteado. Sí, y la verdad que le da muy bien, ¿no? Sí, el tostadito, sí. Para acompañar la producción, ¿con qué? Mira, acá nuestros amigos de cervecistas. Cervecistas. Hablan de, bueno. Joder, macho, cervecita y es española cerveza y tú me estás hablando como americano. De caza. Joder. Pero después dicen unos mejillones en escabeche. Yo diría unos, ¿cómo se llaman esos que son? Paella. No, paella callos, no, callos. Mí, todo, paella. Unos gallos a la madrileña, callos, unos callos, callos, unos callos a la madrileña. O esas, ¿cómo se llaman? Las tapas de anchoas. La tapa, esto con anchoas. Esa, esto. Oye, con anchoas. Hablando de callos, un chape. Mira, contá que no coma con salsa criolla, o sea, déjale en la tapa de anchoa. No le pongas salsa criolla encima porque ahí sí ya muere. Hablando de callos, ¿te compraste tu crema para los pies? ¿No? Sí, ya no hay hongo ya. Qué bueno. ¿Algún dato más, producción? No, creo que no. Algo acá, aparte, ¿no? No, todo bien. La sirena varada, ¿vieron la sirena varada acá en la esquina? Nos vemos, la gracias. No. Hoy día, de San Miguel, la selecta tostada extra, bien rica.